Después de pensarlo mucho, yo, el comandante del vuelo 714, a título personal y como director de esta nave, he decidido que no voy a participar de esta maloliente omertá, de esta maldita ley del silencio que tenemos en estos momentos. Cierto es que el incumplimiento o fraude del premio del sorteo del Legion Boat no nos atañe. Nosotros no hicimos ese sorteo, lo hicieron Joseiro y las líneas. En cualquiera de los casos, nosotros ya asumimos todas las responsabilidades del caso Joseiro Fake. Pedimos perdón y asumimos todas nuestras responsabilidades. Llegado a este punto, y siendo hoy día 1, la fecha anunciada para el premio, la responsabilidad es de otros. Quien deba asumirla o dar explicaciones, que lo haga o que calle. Nosotros, la radio, no tenemos nada que esconder, nada. Y es por eso que no pensamos ni callar ni tapar a nadie. Hoy, en boca del payaso Pagliacci, el payaso que siempre me he sentido y que me sigo sintiendo, y en homenaje a Canio, que tanto tiempo sufrió en silencio el amor de Colombina, os diré: la comedia es finita. Que suba el telón. Vuelo 714 Radio. Bienvenidos a bordo, empezamos. Buenas noches, voladores. Servidor Jordi Anell Olivella, divorciado, mayor de edad, vecino del barrio de Gaudí y su obra, hijo de Liria y de Fernando, de profesión programador, natural de Barcelona. Según obra en el registro civil, solo y sin contertulio, hoy miércoles 15 de julio, con las fuerzas de que dispongo, atentamente expongo: dos puntos. Que la mentira huele a podrido, que se acabó ser tan discreto, que te puedes dar por perdido, que jamás, jamás vas a tener mi respeto. Que no se jura por los hijos, que no se inventan las vidas, que solo cae el que sube arriba, que mis principios no cambian, los míos son fijos. Por enésima vez, arriba el telón. Vuelo 714 Radio, bienvenidos a bordo. Empezamos. Buenas noches, voladores.